Estamos a miércoles 25 de septiembre. Quiero agradeceros los mensajes que nos estáis dejando cada día en YouTube. Los leo y son de aliento y de bendición. Muchas gracias. Os animo a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Si te has detenido en algún momento, ponte al día o... Sigue lo que corresponde para cada día, porque la meta está cada vez más cerca. Y además, te invito para participar hoy con nosotros en un encuentro de oración a través de Zoom. Escribe un WhatsApp al número de teléfono de la iglesia y te enviaremos el enlace para que ores con nosotros esta noche, 21 a 30 horas de España. Nuestra lectura hoy en, está en Jeremías capítulo 1 al capítulo 4, en el Salmo 130 y en el, la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 9. Meditaremos precisamente allí, segunda a los Corintios 9 del verso 6 al 11. Sigamos la lectura que hoy nos comparte Eli como cada día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Muchas gracias, Eli, el Dios que alimenta a la humanidad. Pablo está hablando sobre el principio de la generosidad y cómo Dios bendice a aquellos que son generosos. Subraya la idea de que todo lo que tenemos proviene de Dios, tanto nuestras necesidades diarias como los recursos para bendecir a los demás. De acuerdo con este texto sagrado, nuestro Dios es quien alimenta a toda la humanidad. En verdad, el bondadoso Padre Celestial nos creó para habitar en un planeta de enorme abundancia y diversidad de alimentos. El alimento se define como toda sustancia que sirve para la nutrición de los seres vivos. En la Biblia se menciona alimentos vegetales como cereales, verduras, legumbres y frutas. Y también alimentos animales, de la tierra, de las aguas y del aire. Inicialmente el ser humano se alimentaba de productos vegetales. Después del diluvio, Dios autorizó que pudiésemos comer productos de origen animal. Dios creó todo con riqueza y abundancia, lo cual es incluso incompatible con la existencia de personas que pasan hambre y sufren desnutrición alrededor del mundo. Obviamente, la mayoría de las personas le culpa a Dios de esta situación. Nosotros sabemos que es fruto de la desigualdad, del pecado, de la rebeldía, de la idolatría y de la dureza de corazón. Porque incluso donde se sufre más hambre hay familias poderosísimas que acumulan la riqueza incluso de las ayudas que llegan de otras naciones. ¡Qué mundo injusto! cuánto anhelamos que el rey de reyes venga y establezca su reino milenial para que estas situaciones desaparezcan en la experiencia de la humanidad. Existía una tribu de indios en Estados Unidos conocido como indios de piel roja. Ellos aparecen con frecuencia en las películas antiguas del de oeste, películas Estadounidenses se cuenta que en esa tribu se estaban muriendo de hambre. El gobierno se enteró y consideró que sería vergonzoso permitir que en una nación tan rica sus ciudadanos murieran de hambre. Entonces, se descubrió que no estaban plantando semillas porque no contaban con ellas. Y el gobierno envió semillas para que los indios la plantaran. Después de cierto tiempo, el gobierno recibe la noticia de que los indios seguían muriendo de hambre. Al investigar lo que estaba pasando, descubrieron que se estaban comiendo las semillas en lugar de plantarlas. De la misma forma ocurrió con el ser humano en la tierra. Dios dejó semillas de toda especie para que el ser humano las plantara. Y cuando ellos comen la semilla, Solo se alimentan en ese momento. Sin embargo, cuando se planta la semilla se obtiene una siembra para muchos años. Y dijo Dios en Génesis 1:29, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios es el que nos provee tanto para nuestras necesidades inmediatas, pan para la necesidad del día, como semilla para las necesidades futuras, porque Dios solo no solo se preocupa de nuestra subsistencia, sino también de nuestro crecimiento y la prosperidad futura, y hay aquí una gran lección lo que recibimos de Dios no es sólo para nuestra supervivencia, sino para compartir y sembrar en los demás. Dios creó un lugar que el ser humano pudiera habitar con abundancia. Y en Génesis 12 nos habla del de huerto del Edén. Allí Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista. Bueno para comer. Y puso también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Más tarde en Génesis 9 Dios declara, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Si existe alguna persona pasando hambre en el mundo, no es culpa de Dios, ya que Dios creó al ser humano para habitar en un planeta de gran riqueza y abundancia. Corresponde al ser humano recoger lo que siembra. Escuchaba un documental, Esto, uno de estos días, en uno de mis ratos libres, me puse a mirar algo y encontré un, un, un documental sobre el planeta Tierra. Y precisamente hablaba de la vida y los bosques y cómo el ser humano ha destruido, no sé si un 70%, ya, pero aún así el 30% que sobrevive basta para renovar y mantener la vida en este planeta. En Éxodo capítulo 16, versículo 15, Dios envió del cielo el pan para alimentar a los hijos de Israel. Estaban en el desierto. En Éxodo 23 el Señor prometió bendecir el alimento de su pueblo. Y allí dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¡Qué maravillosa promesa! En Job 38:41 el mismo Dios hace una pregunta interesante a Job ¿Quién prepara al cuerpo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? En verdad, si Dios oye aún el grito de esas crías despreciables del cuervo y les prepara el alimento, ¿cómo no oirá también los gritos de sus hijos que son mucho más importantes que los cuervos? En el Salmo 132, verso 15, el Señor hace una grandeza promesa de alimentar a toda la humanidad. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y en el Salmo 136, el salmista afirma que nuestro Dios da alimento a todo ser viviente porque para siempre su misericordia. Uno de mis salmos preferidos, el 145 en el verso 15, dice que dependemos del Señor, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida. A su tiempo. Y Pablo, en la cita que nos ocupa hoy, dice que Dios nos bendice para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Pablo agrega que Dios nos enriquece no para acumular, sino para que seamos generosos con los demás. La bendición de Dios tiene un propósito mayor ayudar y bendecir a otros. Y este es el principio de la liberalidad, de dar generosamente, de dar libremente, sin esperar nada a cambio. Esa es la actitud que Dios espera en nuestros corazones. La generosidad produce acción de gracias a Dios. Cuando somos generosos, no solo bendecimos a otros, sino que provocamos una respuesta de gratitud hacia Dios. Así se nos presenta en la Biblia el ciclo de la bendición. Dios es el proveedor inicial, el multiplicador de nuestra siembra y el que nos llama a la generosidad. La bendición de Dios no se detiene en nosotros, es un flujo continuo que nos lleva a compartir con los demás y glorificar a Dios. Reflexiona sobre cómo puedes ser más generoso con lo que Dios te ha dado. Yo doy testimonio de que aquellas personas que han sido generosas con nuestro ministerio a lo largo de nuestra vida pastoral han sido personas con escasos recursos económicos. Han sido tan abundantes, tan generosos, y muchas veces lo siguen siendo. Y a través nuestro bendicen a otras personas en necesidad. Yo me encuentro tan feliz de que a través de estos medios nos hemos puesto en contacto con personas en diversos lugares. Y de alguna manera Dios mueve corazones de unos para bendecir a otros que se encuentran en necesidad y nos usan a nosotros como canal. Y yo me siento tan feliz de que Dios nos utilice para que los recursos que Él da resulten en bendición. En Mateo 6, 25 Jesús nos exhorta, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Dios Todopoderoso es el alimentador, proveedor y sustentador del universo. Es Dios quien manda la lluvia para regar la tierra y quien prepara el alimento para el ser humano. Y el salmista lo reconoce y lo expresa. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Hacen descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Salmo 65, 9 al 11. Padre, te bendecimos por tu generosidad, porque tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos e impíos, y derramas bendición. Oh, que seamos nosotros reflejos de tu corazón, al dar, al ofrendar, con generosidad, que no seamos egoístas, acaparadores. Señor, mueve nuestros corazones. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.